Puerto Rico está bien cabrón porque tenemos que darlo todo nosotros mismos, echar hacia adelante, prácticamente con un gobierno enemigo que se enriquece cada día más y más y más y trabaja para su beneficio, poniendo al pueblo como último en la lista de prioridades. Puerto Rico está bien cabrón porque hace 5 años sufrió por un huracán categoría 5 que le quitó la vida a mucha gente y 5 años después recibimos el impacto de otro huracán, no tan fuerte como el primero, pero azotando de la misma manera y dejando un dolor de la misma manera. Puerto Rico está bien cabrón porque 2 días antes que llegara ese huracán ya se había ido la electricidad. Y 6 días después todavía Puerto Rico, la gran mayoría del país no tiene luz, no tiene electricidad, tampoco tiene agua. Hay hospitales sin luz. Puerto Rico está bien cabrón porque prácticamente no tenemos líderes, no tenemos un líder. Los líderes son el pueblo, los líderes son la gente, que siempre nos ayudamos uno a los otros, tratando de ayudar lo más posible, buscando la manera de ayudar, la manera más significativa. Yo creo que ya Puerto Rico no quiere mensajes lindos ni mensajes de Puerto Rico se levanta. Puerto Rico quiere acción, Puerto Rico necesita y se merece algo mejor. Yo quisiera decir Puerto Rico se levanta, pero es casi imposible decirlo. Puerto Rico se levanta cuando tumbemos a la gente que nos quiere en el suelo. Tengo fe en mi país, yo tengo fe en mi gente, yo amo Puerto Rico más que cualquier otra cosa en el mundo. Me siento orgulloso de mi bandera, me siento orgulloso de mi país. El mundo entero conoce a Bad Bunny y el mundo entero sabe que Bad Bunny es de Puerto Rico y sabe que Puerto Rico está bien cabrón.